Me transformo en la
Sí. Buenas noches. Buenas noches, señor rector, hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, estimables miembros de la comunidad lasallista y personas que nos acompañan en esta linda actividad del día de hoy, en que Denis Nachmanovich nos va a conversar sobre el cambio educativo. Yo conocí a Denis en el año 2010 en un congreso sobre transdisciplinaridad, complejidad y ecoformación. Cuando le tocó el turno a ella de participar, en vez de estar de pie dando una conferencia, estaba sentada en un gran sillón rojo en el escenario, junto con Bazarab Nicolescu, autor del Manifiesto de la Transdisciplinaridad. En ese momento, Denis y Bazarab se estaban conociendo por primera vez y tenían el enorme reto de conversar sin haberse conocido antes, sin un guión previo, mientras el público los escuchaba, los observaba y tratábamos de comprender. Nicolescu, físico teórico. El teórico de la transdisciplinaridad propone que hay distintos niveles de realidad. Denis, epistemóloga, nos retaba a pensar en la subjetividad de la realidad. Mi experiencia personal fue de mucha confusión al principio. No podía seguir el diálogo entre este físico teórico y este epistemólogo, hasta que Denis lanzó una pregunta que recuerdo vívidamente y que fue la revelación que me hizo aproximarme a comprender lo que estaba hablando. Denis preguntó: ¿y el Pacto Donald existe o no? Con esa pregunta en mente, yo pude ir acercándome a lo que ella y Bazarab conversaban, a la noción de los niveles de la realidad y a la subjetividad en el conocimiento. Después de esa ocasión, Denis ha venido varias veces al país, invitada por el doctorado en educación de la Universidad de La Salle, con quien comparte una visión del mundo, además que ha ofrecido un curso virtual para este doctorado. De esta forma, Denis se ha convertido en una interlocutora imprescindible que nos permite ir construyendo en conjunto una visión alternativa de nuestro mundo. Ella es doctora por la Universidad de San Pablo en Brasil, profesora de epistemología de las ciencias sociales y de epistemología de la psicología social de la Universidad CAES, profesora de subjetividad y organización de la maestría de psicología de las organizaciones, asesora académica de la Fundación para el Desarrollo y Promoción de las Redes Sociales, Fundared. Trabaja en investigación y coordinando grupos de pensamiento sobre temáticas relacionadas con el enfoque de la complejidad, las redes y las transformaciones contemporáneas de la subjetividad y el lazo social. Desde esta perspectiva es que ella nos va a plantear ahora, el día de hoy, ¿cómo debe ser o cómo piensa ella que podría ser el cambio en la educación? Para nosotros es un enorme gusto tenerte aquí en la Universidad de La Salle. Bienvenida, Denis. Bueno, buenas noches. Yo estoy también muy contenta de volver a estar aquí y además de estar con Eleonora, que
Primero encontré la Universidad de Costa Rica y hoy tengo el gusto también de compartir este espacio con ella. Nos encontramos también en Fortaleza, que fue un momento muy bonito para seguir las reflexiones que habían comenzado aquí. Y el tema de hoy es un tema que quiero especialmente, que me importa particularmente. Hace poco estaba leyendo un libro de uno de los autores teóricos que más respeto, pero que es por lo general es muy difícil y, debo ser sincera, bastante pesado, que se llama Michel Serres. Pero con gran sorpresa y alegría, este último libro de Serres es otra cosa. Y es un libro dedicado al cambio educativo contemporáneo y tiene un nombre que les va a llamar la atención probablemente. Se llama Pulgarcita. Y yo les voy a contar lo que yo creo de por qué él escribió este libro. Serres, por suerte, luego de vivir muchos años en Francia, está hace muchos en Estados Unidos, y eso a un francés me parece que le hace muy bien. Sobre todo le hace hablar más fácil, y eso es útil. Pero también creo que lo ha puesto en contacto con otras generaciones, con otro tipo de estudiantes, con otro tipo de personas. Y al mismo tiempo ha crecido y tiene muchos nietos, y creo que tiene bisnietos también. Y este libro es el fruto de su relación con las nuevas generaciones. No es un libro que cita miles de autores cada tres páginas, creo que no cita a nadie en ningún lado, tal vez comenta alguno, pero básicamente habla de Pulgarcita. Pulgarcita porque las nuevas generaciones tienen una agilidad pulgar que no tenemos. También porque esto probablemente es fruto de su estadía en Estados Unidos, lo ha vuelto un poco feminista. Dice que en lugar de la mujer en el aprendizaje y en las nuevas generaciones educativas, es un lugar muy importante que hay que reconocer. Y entonces que, teniendo que elegir obligatoriamente porque la lengua nos exige, elige llamarla en femenino. Y si tengo que decir brevemente de qué trata el texto de Serres, lo voy a decir con sus palabras. Dice: estamos educando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Creo que podría terminar la conferencia aquí, pero se enojarían, seguramente. Entonces vamos a tener que hacer algunos comentarios. La educación que tenemos es una educación para un mundo estable, para el mundo donde la obediencia, la disciplina son los valores privilegiados, para un mundo mecanicista, construido desde una perspectiva donde se separa al hombre de la naturaleza, y asimismo el hombre se separa en cuerpo y mente, la naturaleza dentro de él, en un mundo construido a partir de la creencia en un individuo aislado que tiene un destino propio, independiente, cuando estamos viviendo en un mundo de redes donde cada día más se nos hace evidente lo que siempre fue así. Y esto quiero ser muy clara. Mucha gente que habla de complejidad, por ejemplo, o de cambio educativo, parecería que el mundo ahora es complejo. El mundo siempre fue complejo. Absolutamente siempre. No es que ahora estamos afrontando dificultades que ninguna otra generación tuvo. Estamos afrontando las dificultades de todas las generaciones, que es cómo crear nuestra propia cultura, nuestros modos educativos, la forma de relacionarnos, de aprender, de compartir el saber. Pero en ese mundo del individuo, el conocimiento era una mercancía. Era algo que se podía transmitir, que se tenía que comprar en muchos casos, que se podía acumular y que básicamente era mejor no prestar. La generosidad no era ninguna clase de valor, no es
un valor para el pensamiento moderno. El pensamiento moderno no puede concebirse independientemente del modelo capitalista. Y hoy el pensamiento y las prácticas de las redes nos muestran otras formas de concebir el conocimiento, de legitimar el conocimiento, de compartir el conocimiento. Y es eso lo que nos lleva a tener que pensar la transformación o el cambio educativo de una manera integrada. No es un problema curricular, lo que no quiere decir que también hay cuestiones curriculares, pero el centro de ningún modo es un problema curricular ni es un problema de horas de clase. Una cosa, no sé si pasa en Costa Rica, ¿eh? Vamos a ponernos en griego, pero lo he visto en muchos países de América, en el mío ya es un vicio. Incluso tuve el gusto en un momento y luego también el enojo de trabajar con una gran ministra de Educación en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, que venía desde el área de complejidad, que tenía ideas y propuestas innovadoras. Pero que parece que el día que se vuelven ministros, algún chip empiezan a preocuparse por las horas de clase. No, el periodismo siempre interroga a los ministros por cuántas horas de clase, cuántas horas perdimos en una huelga. A nadie le importa lo que se hace en las horas de clase, sino cuántas horas de clase. Porque obviamente esto que llamamos modelo mecánico, moderno, es un modelo cuantitativo. A mí la verdad es que las horas de clase no me preocupan particularmente. No me preocupan en el sentido educativo. Hay un problema sociológico. Yo soy madre y los chicos tienen que estar en algún lado mientras uno trabaja. Por suerte ya este problema yo no lo tengo, pero como la educación no es una cuestión para mí sola, me sigue preocupando. Cuando hablamos de la transformación educativa, necesitamos pensar desde qué lugar abordar este problema. Cuando los políticos piensan este problema, ¿qué hacen? Llaman a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los mismos que construyeron el sistema. Que lo único que dicen es, no, tenemos que mejorar este aspecto, este detallito del sistema. Y siguen pensando de la misma manera en que se construyó el sistema. Y entonces tenemos un sistema cada vez más abigarrado de reformas y reformitas y nuevas reformas y propuestas, pero cuyo espíritu sigue siendo el mismo, ese mismo espíritu que ya no sirve. Un maestro que está formando una red, en principio norteamericana, pero creo que ya se ha extendido a muchos maestros de habla inglesa, que empezó desde su propio blog, sin ningún tipo de poder político, partido, ni nadie que lo apoye. Llegó a tener bastante éxito gracias a las conferencias TED, se llama Will Richardson. La verdad que son magníficas las conferencias de Will. Y él dice algo muy precioso que ningún ministro de Educación ha escuchado en ningún lugar del mundo, lamentablemente, pero que tal vez aquí podamos hacer escuchar. Él dice que un eje del cambio educativo es que nunca más, en ninguna escuela, se pueda tomar un examen que Google pueda contestar. Imagínense ese mundo, por un segundo. El 90% de los exámenes de nuestro sistema educativo son respondidos en un segundo por Google. Y uno diría, bueno, pero Google no sabe. Lo que queremos es que sepan los alumnos. Sí, pero los alumnos no saben tampoco. Responden de la misma manera mecánica que Google. Porque las preguntas están hechas solamente para adecuar aquello que estaba en la expectativa del docente. Si el alumno contesta bien, es porque lo que dice es lo que el docente esperaba. Si no lo dice, está mal. Entonces, cuando empecé a trabajar en la cuestión del cambio educativo, lo que me encontré es esta gran paradoja. La gran mayoría de los expertos son los responsables del desastre educativo. Y a ellos mismos los llaman para arreglar lo que ellos mismos desarman.
¿cómo pensar de otra manera? ¿Cómo actuar de otra manera? Y ahí me di cuenta que el pensamiento complejo me permitía, me daba la oportunidad de pensar de otro modo. Y particularmente en la forma en que yo concibo el pensamiento complejo. Nuestra cultura, cuando habla del pensamiento, cree que está hablando de algo meramente intelectual. Una vez yo iba de paseo en mi ciudad, y hay un museo muy bonito, y había un encuentro de pueblos originarios. Y había un cartel enorme sobre ese museo que decía: los blancos deben estar locos, creen que se piensa con la cabeza. Y efectivamente yo creo que una de las oportunidades que nos da el pensamiento complejo es darnos cuenta que nunca hemos pensado con la cabeza. Sencillamente porque la cabeza no anda sola por ahí pensando. Yo suelo llevarla en el conjunto del cuerpo, para bien o para mal. Y entonces, cuando hablo de pensamiento complejo, hablo sobre todo de una ética, de un modo de existencia, de una forma de concebir el conocimiento como actividad creativa humana, como una actividad profundamente comprometida con nuestros modos de existencia, con los afectos, con el colectivo con el que convivimos. Nadie conoce sobre. Imagínense que yo mañana tengo una idea que concibo como fantástica. Y si la cuento, digamos que Leonora me mira con cara de espanto, me cambia de tema. Luego voy y la comento con ella, pasa lo mismo. Luego la publico, nadie la lee, ningún comentario por ningún lado. Lo más probable es que esa idea se evapore. Incluso me ha pasado, ¿no? Yo a veces leo mis propios trabajos y digo, ¿cómo pensar que yo haya pensado esto hace 15 años y me crea que lo estoy pensando recién ahora? Es porque hace 15 años hubo un esbozo de posibilidad de pensar algo, pero nadie más lo tomó. Entonces eso no prosperó, ¿no? Es como una semilla tirada en una tierra yerma. Una semilla, un pensamiento, necesita una tierra fértil, necesita un colectivo, unas condiciones para fertilizar. Lo que yo llamo cambio o transformación educativa no es algo que va a ocurrir. Esto es otro de los modelos mercantiles de vender reformas educativas. Tenemos que hacer esto. Y nadie se preocupa de ver qué es lo que estamos haciendo y quiénes lo están haciendo y qué es lo que podrían o no hacer, sino que hacemos un modelo ideal y lo vendemos y alguno lo compra y hacemos una nueva desastrosa reforma educativa. La transformación educativa es algo que ya está ocurriendo en todos lados. Porque cuando uno quiere hacer algo, lo primero que hace es consultar con otros, formar redes, pensar colaborativamente. Hoy están disponibles para cualquier tema que a uno se le pueda ocurrir, comunidades en todo el mundo, en el propio idioma o en otros idiomas y sistemas de traducción, que le permiten abordar un problema de su interés. Yo venía conversando con el chofer del taxi, un hombre que también tuve la suerte de conocer en mis viajes anteriores, una persona que tal vez no sería caracterizada como culta por el modelo tradicional, porque solo es culto para el modelo tradicional el que tiene los saberes legitimados por el modelo. Pero sin duda un hombre que sabe pensar, desde su propia potencia y enamorado de los trenes. Entonces tuvimos unas conversaciones fantásticas, porque él viene investigando la cuestión de los trenes desde hace mucho tiempo, está participando activamente en procesos que están llevando a que Costa Rica nuevamente vuelva a tener el tren. Y lo que me decía es algo muy bonito. Me dijo lo siguiente: ¿a mí qué me importan los griegos? Digo, ¿por qué tienen que importarle? ¿Por qué a todos tienen que importarnos los griegos? Digo, a mí me importan. Por vicio, porque ya llevo demasiados años, ¿no? Cuando uno lleva mucho estudiando algo, ya lo quiere. Pero jamás se me ocurriría que a todos tienen que importarle los griegos. Y me parece muy importante que a la gente
realmente me importen los trenes. En última instancia, si me hacen elegir, prefiero que la gente se ocupe de los trenes y no de los griegos. Y lo estoy diciendo muy en serio. A veces, estudiando a los griegos, encontramos nuevas soluciones para el transporte. No es que no sirve para nada estudiar los griegos, pero sí quiero decir que lo que yo llamo pensamiento es algo que este hombre ha cultivado y que yo me siento bien conversando con él, que no me siento en absoluto superior y que las nociones de cultura que nosotros manejamos tienen que ver con una sociedad elitista que ha vuelto ignorantes a muchos que no lo son, sencillamente por exigir un currículum donde parece más valioso conocer la capital de Uganda, no sé si era, yo digo los países como los estudié, bueno, yo ya no sé si existe, cada vez que hablo de África tiemblo, porque yo todavía hablo de Congo, imagínense cuál es la... Claro, porque eso fue lo que estudié. Los aspectos de esta transformación educativa tiene que ver con un cambio desde un currículum establecido, estandarizado, uniforme, disociado, donde cada disciplina se enseña por separado, a una cultura del aprendizaje, donde el aprendizaje siempre ocurre de modo integrado. Por supuesto que el niño que aprende a caminar no está diciendo ahora es física. Y cuando aprende a hacer pis o a controlar dice esto es biología. No. Sencillamente porque el mundo no viene dividido en esos compartimentos. Entonces, ¿de qué trataría esta transformación educativa? Que no es algo que necesariamente va a ocurrir como a mí me gusta, sino que yo quiero colaborar para que ocurra como a mí me gusta. Tiene que ver con un cambio del eje desde la enseñanza de un currículum preestablecido al aprendizaje en contextos de producción de conocimientos significativos y vitales. ¿Por qué le agrego vitales a significativos? Lo de significativo se puso de moda ya hace varios años en la pedagogía, pero nadie aclaró de qué se trata. ¿No? Yo creo que mucha gente se escandalizaría cuando yo digo que la verdad que no hay ningún motivo para estudiar a los griegos. De hecho, alguna vez en un congreso estábamos hablando de subjetividad. En la Argentina, normalmente la gente cuando llega a la parte de las preguntas no hace preguntas, opina. Y opina largamente, a veces habla más. Sí. Y generalmente habla de otra cosa. Además, es algo fascinante que ocurre en mi país. Entonces, alguien me preguntó qué hubiera dicho Hegel de lo que yo estaba diciendo. Entonces yo quedé francamente alucinada con la pregunta. Digo, yo creo que se murió hace un montón ese señor. Y no tengo ninguna obligación, se me ocurre pensar qué hubiera dicho Hegel, ¿no?, de esto. Pero en muchos espacios, y el modelo académico básicamente consiste en que si uno no conoce a alguno de los autores que corresponden al marco teórico exigido del pequeño grupo donde yo voy a trabajar, entonces uno no merece ser considerado como un interlocutor. Y tiene que conocer a Hegel para hablar del cambio social. Pues no. Sencillamente, yo me he autorizado hace muchos años, por suerte yo estudié bioquímica, ¿no? Y en general a ningún bioquímico se le ocurre que tiene que conocer a ningún autor para estudiar ninguna cosa. Esto lo pasé al campo de los sociales, seguí con el mismo criterio. Si el autor me gusta, por él lo leo, y si no me gusta, o no tengo ganas, o lo que fuera, no lo leo. Porque el privilegio no está en un saber presabido, sino en la investigación. Pasar de una cultura de la enseñanza a una cultura del aprendizaje es pasar de una cultura de la repetición
y del conocimiento ya sabido a una cultura de la investigación. Este señor, que le interesan los ferrocarriles, lleva años estudiando los ferrocarriles. Tal vez sepa mucho más que muchos funcionarios y está formando en Internet, ya está formado, en realidad participa, de un grupo de pensamiento sobre los ferrocarriles, que ahora se va a enredar con un grupo argentino porque da la casualidad que uno de los expertos en Argentina es un querido amigo mío, que fue director nacional de ferrocarriles y que pienso que puede colaborar magníficamente. Hoy está ocurriendo que hay ya varios colectivos de investigación sobre temas, por ejemplo, en biología, que están formados por gente titulada y gente que no está titulada. Porque el título ha dejado de ser la única manera de legitimación de un salario. Porque en el campo de la investigación, es decir, de llegar a encontrar algo que nadie sabe, el tener un título sobre lo que uno ya sabe puede tener algún aporte, pero en ningún sentido es una garantía. Entonces, el eje clave tiene que ver con esta transformación, pasar de la repetición a la investigación. Esto merece dar cuenta de a qué llamamos investigación, porque en nuestros colectivos la investigación también le han puesto un chaleco de fuerza. El chaleco de fuerza se llama metodología. Y voy a hacer algunas aclaraciones que considero imprescindibles. Muchas gracias, me puede interrumpir cualquiera, a mí me encanta y aporta muchísimo a lo que vamos a construir. El invento de la metodología tiene una historia muy bonita. Ustedes saben que Descartes escribió un libro que lo hizo muy famoso, que se llama El discurso del método. En el discurso del método, en la gran mayoría de las ediciones, viene primero toda una parte donde él habla del método y al final una parte donde él habla de las ciencias. Si no se acuerdan, revisen en internet cualquier edición, pero háganlo, googleen. Cuando lo vean, por supuesto la parte de las ciencias, como es vieja, nadie la lee, porque a nadie le interesa qué pensaban en el siglo XVII sobre meteorología, por ejemplo. Pero la realidad es que Descartes escribió primero los libros de ciencia y después los libros de metodología. Y no hace falta que busquen alguna referencia bibliográfica que nunca van a poder chequear, porque nadie lo hace, sencillamente, sino que piensen un ratito, ¿cómo podría alguien saber algo sobre lo que nunca hizo? ¿Cómo sabría alguien cómo cocinar las reglas de la buena cocina si nunca antes cocinó? Inevitablemente, la indagación, la exploración, el juego libre, el ensayo y el error, la práctica imaginativa preceden y son la fuente, son el germen, son lo que produce la posibilidad de creación de saber. La metodología siempre es a posteriori y es un recurso didáctico. Y no fue ninguna intención de Descartes hacer eso. Él lo que hizo es tratar de organizar su propio pensamiento, pero dejó una herencia que los cartesianos convirtieron en una lápida. Cuando hablamos de investigación, entonces, no hablamos de una metodología preestablecida. Hablamos de una disposición creativa, juguetona. El término juego es un término que la cultura moderna denigró. Pero no sé si alguno de ustedes han investigado en el sentido de indagar algo que aman, que les importa, que les interesa. Como a este señor le interesan los ferrocarriles o como a mí me interesa el conocimiento. Cuando uno está haciendo eso, el espíritu que se respira, el clima que se observa, tanto el que lo hace como cualquier observador externo, es el del entusiasmo, la alegría y el juego. No el de una persona que está siguiendo obligadamente
una serie de reglas fijas. La invención de la metodología, de esta forma peculiar en que nuestra cultura la toma, cuando digo nuestra cultura tenemos que tener un poco de cuidado, nuestra cultura académica lo toma. Porque método viene la palabra camino. Y en nuestra cultura también existe, existió, pero para mí sigue existiendo, porque sus enseñanzas siguen existiendo, Machado. De hecho, es muy interesante una cosa que descubrí hace poquito, releyendo a Morán, una de las pocas citas que está en castellano en sus propios textos es cuando él cita a Machado diciendo: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando Morán escribe, yo estaba muy enojada con Morán porque él llamó método a sus obras. Y trataba de entender de dónde había salido eso, y por eso me puse a buscar esta cuestión. Y encontré que el método de Morán es el método de Machado. Es decir, es la disposición a investigar. Es el gusto por la incertidumbre, por la sorpresa, por la novedad, por lo que me desafía. Lo que ya sé, no se trata de despreciar el conocimiento ya sabido, de ninguna manera. El conocimiento ya sabido tiene que ser un trampolín para nuevos conocimientos a conocer, y no, como dice, no me acuerdo quién, creo que fue loco, y no un sofá para sentarse a descansar. En este sentido, hablamos de investigación, de indagación, de exploración. Voy a dar ejemplos claros, prácticos, cotidianos. Porque otra de las cosas cada vez más parecidas del modelo académico y del modelo de expertos es que nos hablan de mundos que nadie siente que son su mundo, que no refieren a nuestras experiencias. Una de las exigencias, yo diría incluso políticas, es volver a habitar nuestras experiencias. Y este ejemplo es el siguiente. ¿Saben utilizar el Word? ¿Sí? ¿Todos? Más o menos, muy bien, me encanta. La misma respuesta, y no es porque sea el rector para confraternizar con intereses espurios, que también podría serlo, sino que la verdad es que no sabe más o menos, aunque lo use hace muchísimos años. ¿Alguno hizo un curso? No. ¿Alguno sistematizó sus saberes del Word? ¿Precisó hacerlo? ¿Se le ocurrió hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo si me encantó? Pero obligado. Ah, ¿te obligaron? Me haces acordar una historia muy, muy bonita. Efectivamente, mis hijas, cuando... mi hija mayor tiene 30 años, como para que se ubiquen. En el colegio, cuando iban a la primaria, o sea, hace 23 años, unos 4, se había puesto recién de moda la computación, había un laboratorio de computación, y lo más gracioso es que lo dirigía un amigo. Entonces ella venía a la casa y le digo: ¿qué estás haciendo? Estoy practicando mouse. A la semana siguiente: ¿qué están haciendo? Estoy practicando mouse. A la tercera semana me puse loca y me fui a hablar con él. Le digo: ¿qué estás haciendo? Estas chicas van a tener un doctorado en mouse. Esto, digo, hace 27 años, calculen, fue antes de 2000, pero esto ocurría en muchas escuelas en muchos lugares del mundo. Ya nadie, en ningún lado se le ocurriría dar clases de mouse. Pero además de ser gracioso, que lo es importante reflexionar sobre esto. Porque dar clases de mouse o dar clases de Word es creer que aprender es necesariamente un proceso que sigue un conjunto de reglas. Yo soy un poco obsesiva, tengo que confesarles esto también. Y soy de las pocas que a veces leen los manuales. Porque me dan algunos tips, no me llevo, leo muy rápido y de repente en 2 horitas de leerme un manual aprendo 3 o 4 cositas que me ahorran muchísimo tiempo a lo largo de la vida. Pero no por ello he puesto los manuales en un altar.
Nuestra cultura es la cultura que puso los manuales en el altar y dejó fuera el entusiasmo por explorar. Lo que nosotros tenemos que reintegrar es este entusiasmo que hace que los chicos de 2 años hoy manejen todas las computadoras. Y al menos también la gran mayoría empieza a escribir con el teclado. Esto no quiere decir que yo diga que haya que eliminar las prácticas de escritura. La gran mayoría de los chicos aprenden a leer, a escribir. Hablar con un chico de 2 o 3 años sobre los juegos que juegan en la computadora es una experiencia extraordinaria. Cuando hablo de explorar, hablo exactamente de eso, de una capacidad que nosotros mismos hemos perdido. Nosotros cuando vamos a estudiar un tema, como tenemos metodología obligatoria, piensen ustedes lo que son las tesis de maestría, doctorado. Cuando uno tiene que hacer una tesis, tiene que hacer primero un proyecto de investigación de algo que no tiene la más peregrina idea. Tiene que decir cuál va a ser el marco teórico, con lo cual todo lo que no esté en el marco teórico se lo va a perder. Y tiene que decir todo lo que va a ser antes de saber nada sobre la cuestión de lo que va a ser. Y eso se llama una racionalidad. Y eso funciona porque no se puede hablar de esto. Porque está radicalmente impedido dentro del sistema que denunciemos algo que todos sabemos. Por supuesto, el sistema funciona porque uno nunca hace lo que el proyecto dice. Y porque uno presenta el proyecto a alguna gente y luego la tesis a otra. Con lo cual, a nadie le importa. Pero al mismo tiempo se ha logrado una gran restricción de los modos de investigación, de los temas de investigación. Porque supónganse que yo quiero estudiar la cuestión disciplinaria y mi director es foucaultiano. Entonces tengo que usar todos los modelos foucaultianos. O al revés, me pasó esto, se los voy a contar. Un grupo de psicólogas sociales tenía que hacer una investigación, eligió como tema la apatía de la juventud. Cuando me vienen a consultar por cuestiones metodológicas, yo les dije, para empezar, yo en cuestiones metodológicas no trabajo. Pero si quieren podemos pensar el tema. Bueno, les gustó la idea. Le digo, ¿por qué van a estudiar la apatía de la juventud? Eso es un presupuesto. Bueno, porque nosotros, claro, eran todas exmilitantes, de izquierda, etcétera, que normalmente viven de denigrar a las nuevas generaciones. Digo, bueno, ¿a ustedes les gusta esto? ¿Dónde van a ir? Vamos a ir. Hay un colegio que es justo el colegio de mis hijas, es el colegio de la universidad y es el colegio políticamente más activo en toda la historia del país. Con tanta suerte que las chicas llegan a hacer su investigación un día que el colegio estaba tomado. Pero ellas siguieron fiel a su plan de investigación. Como el colegio estaba tomado, ¿a quiénes iban a entrevistar? A los presidentes, secretarios del centro de estudiantes, que por supuesto son izquierdistas que denigran a sus propios compañeros por apáticos. Y entonces salieron muy contentas después de consultar a esta gente, diciendo que efectivamente verificaban su hipótesis de la apatía de la juventud, porque todas las entrevistas habían dado que los jóvenes eran apáticos. El hecho de que el colegio estuviera tomado, que participaran muchísimos jóvenes, todo eso no tuvo ninguna importancia dentro del modelo establecido. Y no es una excepción. Entonces, cuando hablamos de la transformación educativa, estamos hablando de volver a habitar nuestras experiencias, de volver a reconocer el conocimiento como parte de un modo de vida. Otro ejemplo que creo que es importante tiene que ver con que muchas investigaciones que nosotros hacemos las publicamos en unas revistas que no lee prácticamente nadie y que tampoco nos importan y no llenan nunca a los destinatarios ni modifican nada de las formas de vida, pero que cumplen todas las leyes y todos los sistemas de publicación de las normas APA que todos los años inventan algo nuevo. Uno de los aspectos claves del tipo de transformación que quiero promover tiene que ver
con volver a la educación un espacio donde esté la vida. Volver a la escuela un espacio ligado a los otros espacios sociales. Yo escribí hace muchos años un artículo que tiene una historia muy bonita, se las voy a contar. Se llama Desamurallar la educación. Me acaban de hackear la página, pero en algunos días lograremos restablecerla, espero, o contrataré otro server y haré otra cosa, pero volverá a mi página. Ese artículo me lo pidió una revista de investigación educativa israelí. Lo escribí muy contenta y me lo devolvieron diciendo que no conocían a los autores que yo citaba, que por qué mejor no citaba a tales otros iguales. Porque también el sistema que nosotros llamamos de investigación está constituido por un conjunto de miradas obligadas que sobre todo elude las prácticas de nuestros propios países. Nosotros admitimos esto. Casi toda Latinoamérica publican en una revista del propio país, o latinoamericana tiene menos puntaje en la consideración del currículum que publicar en una revista europea o norteamericana. Y de esa manera nosotros permanentemente eludimos nuestras propias experiencias porque ya no leemos a nuestros colegas, porque eso no nos da puntaje en nuestra propia carrera académica. Entonces la transformación de la educación tiene que ver con volver a construir colectivos que trabajen sobre las problemáticas vitales en las que estamos inmersos, en un tipo de prácticas no solo inter- y transdisciplinarias, que creo que es algo que ya hemos mencionado, que muchos deben haber leído, sino en algo que una colega argentina que aprecio mucho llama indisciplinado. Cuando al primero lo escucha, la gente se pone como preocupada, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Lío? ¿No? ¿Vamos a salir desnudos a gritar? No, esta es nuestra idea. Pero es la idea que se ha formado en un mundo creado por la disciplina. Y ella dice muy claramente que hablar de indisciplina lo único que significa es no sacralizar un tipo de mirada. Y no sacralizar no solo un tipo de mirada dividida en disciplinas académicas, sino incorporar los saberes que en la academia no han entrado. Yo no voy a poder pasar un video, pero como está en YouTube, esta conferencia continúa para todos los que quieran, invitándolos a ver el video de Bunker Road y la experiencia de la Universidad de los Descalzos que él lidera en la India. Una universidad donde lo que se trata es de producir saberes que transforman las vidas de las comunidades que producen esos saberes. Una universidad que ha logrado generar energía solar a muy bajo precio y que está expandiendo no solo en la India, sino también en África y en otros países de Asia, la producción barata de energía solar realizada por abuelas. Abuelas de muchas comunidades que van, aprenden, vuelven y generan nuevas formas de producir, de entender, de conocer. Otra experiencia de este tipo tiene que ver con lo que hizo Sugata Mitra en la India, la experiencia de Holding the Wall, donde los niños aprenden solo con una computadora y trabajan en modelos autogestivos. Ya hay muchas escuelas que están empezando a promover la educación autogestiva, donde los docentes hacen una mínima intervención, están allí, pero no están allí para decir lo que se debe hacer, sino para acompañar la investigación que los niños desarrollan. Y no se adelantan a lo que ellos hacen, sino que están junto a ellos, no detrás de ellos tampoco, junto a ellos para aportar a lo que ellos hacen, pero dejándoles que ellos conduzcan responsablemente su investigación. Y en esto creo que es central darse cuenta que cuando hablamos de pensamiento,
no hablamos de algo intelectual, y cuando hablamos de investigación, tampoco. Hablamos de una práctica multidimensional que incluye los afectos, que incluye relaciones de poder, que incluye relaciones de saber, que se da en un territorio, que se da utilizando ciertas tecnologías, que se da a partir de ciertos modos de concebir el mundo. Entonces la transformación educativa tiene que ver con dejar de pensar que la educación ocurre durante 4 horas en la escuela, para darse cuenta que la educación ocurre durante todo el tiempo, en todos los espacios sociales, y que todos somos responsables de ellas. Por eso también el asunto ético de lo que yo llamo transformación educativa. La educación tradicional pretende transmitir conocimientos y lo único que hace es transferir datos. Si yo les pregunto, ¿en qué año se descubrió América? 1492. Da lo mismo 1500. Porque no se descubrió nada. Ya estaba. Ya existía. Ni siquiera existía. ¿Qué pasa cuando en vez de preocuparnos por un conocimiento y su adecuación a algo ya sabido, nos preocupamos por pensar algo? ¿Existía América? ¿Existía algo que alguien concebía como un único continente? La idea de los continentes no existía, en ningún lado no existió en aquel momento, no existió ni para los europeos. Fue muy posterior la teoría de los continentes. No había nada que fuera América. Yo, si tuviera que decirlo de alguna manera adecuada a mi pensamiento, diría que Colón tuvo la suerte de equivocar el mapa. Había 2 teorías del tamaño de la Tierra. Eligió la equivocada. Si no, no hubiera zarpado nunca. Porque era más grande de lo que él pensaba. Como eligió la equivocada, y aquí vemos el valor creativo del error, se chocó con una isla que no esperaba. No descubrió ninguna cosa. Y menos un continente, y muchísimo menos América. Pero esto no es parte de ninguna situación educativa. Nunca enseñamos esto para dar la oportunidad a nuestros jóvenes de pensar, sino para crear una atmósfera de presunta historicidad que legitima un modo de existencia de América como una colonia. Porque aunque se haya liberado políticamente, no sé qué quiero decir cuando digo algo de ese tipo, sin duda no se ha liberado culturalmente. Y tampoco hay ninguna América hoy. Tal vez podamos o querramos construir un desafío que nos resulta más que interesante pensar. Porque efectivamente tenemos una herencia y problemas comunes. Pero cuando estamos hablando de la diferencia entre conocer y pensar, estamos hablando exactamente de esto. Conocer, como lo hemos aprendido, tiene que ver con repetir saberes ya sabidos. Pensar tiene que ver con hacerse preguntas, con indagar, con explorar mundos desconocidos, con encontrar algunas respuestas que siempre sabemos provisorias y que siempre están abiertas a seguir pensando. Generalmente uno deja un tema porque se aburre, o porque cambió la moda, o porque nos pagan mejor en otro lado para hacer otra cosa, pero no porque haya concluido. ¿Sí? Ha puesto un punto que nunca es final, que no sabe cuánto va a retomar. Entonces, cuando estamos hablando de este cambio educativo, tenemos que darnos cuenta que hoy la información está disponible todo el tiempo para todo el mundo. Enseguida saben que los países pobres, los chicos no tienen acceso. Efectivamente, en algunos lugares hay dificultades de acceso.
lo cual se soluciona dando acceso y no es de las cosas más que la gran mayoría de los países está gastando fortunas en dar acceso y no está gastando un solo centavo en ver qué se hace con aquello que se accede. El modelo, uno de los ejemplos que quiero tratar es lo que se está haciendo en la educación a distancia. Primero se supone que porque es por internet es a distancia. Esto es un modelo de educación a distancia. Yo estoy hablando, ustedes están callados, ni modo, ni aunque yo quiera hablar casi, solo elijo algo. Esto es una educación a distancia. Muchos que hicieron un curso virtual conmigo saben todo lo que hemos compartido, cómo nos hemos relacionado, cómo nos hemos afectado, donde la distancia es muchísimo menor que la que estamos teniendo en este momento. Pero la educación virtual está reproduciendo los modos mecánicos de una presencialidad sin presencia de las peores formas. Al mismo tiempo dan muchas oportunidades. Yo tuve el gusto de hacer muchos cursos, deliciosos también, así como de la historia, me encanta hacer cursos, ¿qué va a hacer? Y ahora hay un montón de cursos gratis, que también es el precio que más me gusta. Entonces, además como doy cursos, me gusta ver lo que hacen otros. Entonces empecé a tomar cursos en Coursera, no sé si la conocen, es una de las mejores plataformas de cursos virtuales, hay un curso que recomiendo enormemente, es el curso de psicología social que da Coursera, que es delicioso. En el momento que yo lo hice, hubo más de 200.000 participantes de todo el mundo. Era casi imposible seguir los foros. Pero lo que a mí me interesó mucho es la clase de cuenta que nos hacía la plataforma. Porque ellos están preocupadísimos porque, claro, quieren reproducir el modelo de evaluación tradicional. De la gente, se han encontrado que ni el 10% de la gente quiere el certificado. A nadie le importa el certificado. Se están desayunando de que a la gente le gusta aprender. Y le gusta aprender porque le da la gana. Sencillamente. Hice un curso de psicología social, hice uno de historia del rock. Ese lo hicimos en la cama con mi marido, además. Que fue fantástico, porque claro, todo tiene copyright. El profesor no podía poner las músicas. Entonces se armaron colectivos autoorganizados de los alumnos que armaban blogs donde ponían las músicas y uno seguía todo el curso. Fue, y además el profe era genial. Pero todavía la gran mayoría de esos cursos sigue la estructura del profesor más o menos genial que da una clase tradicional. El lugar de la comunidad está aparte, no está integrado. Todavía siempre las comunidades están aparte. Nuestro gran desafío, y por eso yo hablo de un gran cambio del control disciplinario al encuentro comunitario, es que el encuentro mismo sea el espacio de conocimiento. Cuando no es así, el profesor, si es muy bueno, es como un gran espectáculo. El profesor de psicología social es un genio alucinante. Y es un área donde yo conozco mucho, no lo hice para tener novedades y tuve montones de cualquier modo. Y decía, sí, es fantástico, pero no hay lugar para la incertidumbre, no hay lugar para las preguntas nuevas, no hay lugar para las dudas. Todo está todavía demasiado llevado hacia las conclusiones. Es tanto este deseo de concluir de nuestra cultura, que una vez con una colega le propuse que en un trabajo, en vez de poner conclusiones, pusiéramos a modo de inconclusión. El corrector de estilo, de modo propio, lo sacó. Y ella ni siquiera se da cuenta, porque me dice, mira qué lindo salió nuestra publicación, y que yo lo miro y digo, ¿no te das cuenta? Y lo sacaron. Ni siquiera preguntaron, porque en general los correctores de estilo siempre preguntan cuando van a cambiarte algo de un trabajo. Eso les pareció tan imposible que directamente lo sacaron. Porque no se valora el trayecto, porque no se valora el proceso, solo se valora el producto.
una educación mecánica es una educación mercantil, es una educación que busca un producto. Una vez, en un principio de curso, en la escuela que yo estaba trabajando, que me invitaron a un escritor que en esa época yo quería y ya no quiero más, así que ni lo voy a nombrar. Pero en aquella época dijo algo muy lindo. Y era para chicos, esto fue muy lindo. Era el principio de clase, estaban los chicos, estaban los padres en la escuela primaria. Él dijo, nuestra cultura es esa clase de cultura que cree la gente que ya leyó el Quijote. Que ya está. Quijote está siempre ahí para volver a ser leído. Y cada vez es un nuevo Quijote. Y cada vez da una nueva oportunidad. Yo tuve la suerte de ver una película maravillosa que se llama La mujer de los siete elefantes, que es la traductora de Dostoyevsky al alemán. Y esta mujer muy viejita, estaba traduciendo nuevamente Crimen y Castigo, que ya había traducido, porque consideraba que con la vida que había vivido había mucho. No es otra, es otro crimen y castigo. Cada nueva traducción es otro crimen y castigo. Para que se den cuenta hasta qué punto, no sé si los ejemplos van a ser útiles, pero lo voy a intentar. Si yo hay algo que detesto, es la 40 por cuatro de los ríos, la Sinfonía 40 de Mozart. Claro, si miro la partitura, digo, sí, se inspiró en esto para destruirlo. No es la 40. La 40 tocada por Waldo de los Ríos es una obra, y la 40 tocada por Toscanini es otra obra, y la 40 tocada, tal vez, no sé si lo hicieron alguna vez, pero han hecho música clásica maravillosamente, Freddie Mercury, ¿cómo se llama el grupo? Queen. ¿Sí? Porque la gente dice, ah, no, si es rock, no. En general son músicos formadísimos y hay versiones extraordinarias. Entonces, el himno nacional argentino tenemos, por ejemplo, una versión de Charly García. No es el mismo himno, dice las mismas cosas, tiene las mismas notas, en parte. Pero tiene otro espíritu, tiene otra cadencia, tiene otros acentos, tiene otras omisiones. Es otra obra. Cada performance de una obra es otra obra. Y lo que nuestra cultura mecanicista nos ha hecho invisibilizar es precisamente ese proceso. La transformación educativa tiene que ver con aprender a visibilizar los procesos de aprendizaje. Tiene que ver con aprender a cultivar aquello que el aprendizaje necesita. La curiosidad, la capacidad dialógica, la capacidad de tensar las diferencias, la capacidad de llegar a acuerdos. Si nosotros hoy queremos investigar el descubrimiento de América, inmediatamente que empezamos a googlear vamos a tener muchas opciones diferentes. Y esto estoy hablando, puede ocurrir en una universidad y puede ocurrir con niños pequeños. Lo importante no es quién tiene razón, que sería la mirada tradicional. Hay una historia que es la historia, y que no es que hay distintas interpretaciones, hay una historia y hay alguien que es capaz, es el vocero de la historia. De esta otra perspectiva no hay una historia, hay una infinidad de historias según los modelos narrativos que configuran la posibilidad de pensar sucesos que no están perdidos en el pasado, sino que están siendo activamente construidos en el presente en relación con el pasado. Entonces, lo que hoy un chico necesita no es aprender que Colón descubrió América, sino aprender a distinguir entre las distintas fuentes de información, a crear su propia lectura, a poder conversar respetuosamente con otro compañero que tiene una lectura diferente, aprender cada uno del otro. Y el docente no es el que va a decir, bueno, ya está, ya jugaron, que sería el modelo clásico, ya jugaron, ya hicieron sus interpretaciones, ¿no?
Ahora yo le digo lo que exactamente. Vamos a terminar con esto. Luego vienen las preguntas. Hace unos años me encuentro con una lectura deliciosa de Jacquelet, se llama La historia de la razón. Y en ese texto de Jacquelet, alguien le pregunta, pues un diálogo, ¿de dónde salió esa idea de la verdad? Y según él, si no le veo, me han trovato, porque también es interesante, nunca vamos a saber si fue así o no. Lo interesante es saber por qué yo lo creo y tal vez ella no, o él lo cree más o menos, y ella lo mira, pero con un punto diferente, ¿qué podemos hacer con ello? Jacquelet cuenta lo siguiente, dice que en uno de los textos de Platón está Sócrates hablando con los jóvenes, con sus jóvenes discípulos, el texto es el Alcibíades. Y los jóvenes, en un momento, Sócrates se da cuenta que los jóvenes le dicen a todos que sí. Y esto lo pone frenético, porque cuando te dicen a todos que sí, es que básicamente no les importa nada. Entonces él le pregunta al Alcibíades, ¿por qué están haciendo eso? Y Alcibíades le contesta muy respetuosamente que como lo aprecian, no quieren hacerle sentir mal, pero que él dice no les importa nada. Y ahí es donde Platón inventa la idea de verdad. Verdad es lo que, cuando uno cree que existe algo, que es una verdad y que alguien la tiene, es una forma de exigir primero escucha y después obediencia. Cuando nosotros sacamos esta idea de verdad, no sacamos la escucha, sacamos la obediencia. Lo que conformamos es una nueva comunidad donde todos somos legítimos aprendientes. Y el hecho de que alguno tenga mayor trayectoria es muy útil, es muy valioso, pero no lo vuelve Dios, no lo vuelve el vocero de ninguna verdad, no lo vuelve el que tiene la varita mágica de cómo es el mundo. Más de una vez, en general, no más de una vez, en general, esto de la historia de la ciencia está más que recontraestudiado, la gran mayoría de las innovaciones en todas las áreas no vinieron de los expertos de las áreas, vinieron de los que venían de otro lugar, de los sectores más marginales. El ejemplo tal vez más famoso es el de Einstein y Poincaré. Poincaré era el matemático más famoso de su tiempo. Y estuvo ahí de ver la relatividad, pero no se atrevió, porque él podía perder el poder que tenía. Porque efectivamente, si planteaba la teoría de la relatividad, sabía que se le iba a tirar toda la comunidad científica en la yugula y se cayó. Einstein era un modesto investigador en una oficina de patentes en Suiza que no tenía nada que perder. Y que tal vez, por su propia personalidad, pues lo dejó salir. Y así vamos a encontrar que todas las grandes revoluciones científicas y todos los cambios vinieron de sectores que en su momento no tenían el poder. Porque el que tiene el poder es el que básicamente quiere mantener el status quo. Entonces, la transformación educativa es necesariamente una transformación de las relaciones de poder. Es una transformación, cuando la miramos desde la ética, donde reconocemos que todo ser vivo es capaz de aprender y que nunca sabemos a priori quién va a decir una hipótesis maravillosa. Voy a terminar con esta historia de un alumno mío. Yo daba estos temas y recomendaba la lectura, no ya de un libro, porque sabía que en muchos casos los he visto de que los alumnos leían un libro entero. No era muy habitual. Entonces tenía un resumen de una historia muy bonita que se llama Planolandia, que había aparecido en un texto de Vaslavic, pero a mí me gustaba el libro original y les contaba a los alumnos, no lo podían, les daba, podían elegir, leer el libro, el resumen, lo que quieran y hacer sus comentarios. Uno de los chicos escribió un comentario que fue totalmente inesperado para mí. Él hizo una interpretación teológica del texto. Yo, como no he tenido nunca formación religiosa, era algo que no se me podía ocurrir, sencillamente porque era como hablar otro idioma para mí. Digo, qué cosa más rara. Normalmente, un docente habitual
incluso yo misma en otra situación, bien podría decir, bueno, despreciar, ¿qué sabe este chico? Pero algo me iluminó y dije, voy a ver. Me puse a buscar quién era el autor, Abbot se llama, de esta obra Parvinaria, precisamente un teólogo. Entonces yo, que venía hace años utilizando ese texto, pensándolo en otra clave completamente distinta, jamás se me había ocurrido una interpretación muy lógica una vez que la tuve, gracias al alumno. Entonces, pensar la transformación educativa desde la ética del encuentro supone admitir que en ningún caso, cuando digo ningún caso, sabemos a priori quién va a dar la interpretación más potente o más adecuada o más interesante, y nos disponemos a escuchar al otro en su potencia de pensar. Es mucho más interesante preguntarle al chico por qué piensa que algo es así que darle la propia interpretación. Mi hija chiquita un día, íbamos en el auto, ella era muy chica, pongamos 3 años, y hay una obra muy famosa de teatro en la Argentina que se llama La hormiguita viajera, y habíamos ido al teatro. Y entonces íbamos conversando en el auto, en Argentina yo soy muy respetuosa, chico, debo ir atrás y lo pongo atrás. Entonces toda la conversación era muy larga. Ella de repente me dice, ma, dice, ayer vimos una hormiguita viajera, ¿sí? Me dice, pero no era una hormiga. Y digo, no, ¿por qué? Me dice, no, claro, obvio que no era una hormiga. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque las hormigas no usan paraguas. Yo, por supuesto, me reí, me morí de amor y todo. Y me di cuenta que toda, que si yo no le hubiera preguntado, yo como biólogo, bioquímica, lo que hubiera dicho, no, la hormiga es una especie diferente que tiene. Digo, ¿cuánto mejor era su explicación? Es una explicación legítima, válida, maravillosa, y además de ella. En vez de que yo le tapara la boca con una interpretación mía, ella en ese momento no podía darle sentido, porque las taxonomías biológicas a los 3 años no tienen ningún sentido. Pero ella había logrado encontrar una forma de diferenciar. Entonces, creo que el aspecto ético de esta transformación, que Cervés le puso con este nombre femenino de pulgarcita, tiene que ver con aprender a escuchar, tiene que ver con aprender a pensar juntos, tiene que ver con promover espacios de juego, de interactividad, de encuentro, de alegría, de indagación, y no ejercicios mayéuticos donde yo le hago creer al chico que está investigando y lo obligo a llegar a una conclusión a la que él no llega. No, el ejemplo de Sócrates y la mayéutica es perfecto para él. Sócrates le hace decir a un esclavo cosas que el esclavo no está pensando, pero él le va preguntando de una manera que él sabe a dónde va a llegar el otro, pero el otro no sabe. Y aunque diga las palabras, no llega, solamente llega a decir lo que Sócrates quiere. Tenemos que salir del modelo mayéutico para construir un estilo dialógico. Las cuestiones del currículum, las cuestiones de las prácticas, están supeditadas a un modelo ético. Y ese modelo ético, por suerte, está también en pugna en todas nuestras culturas. Hoy en día tenemos quienes quieren una red cerrada y quienes queremos una red abierta. Hoy en día están quienes quieren modelos propietarios y hay quienes queremos nuevas formas de gestionar el saber y también de financiar a los creadores, pero que no sea en base a la apropiación privada de un saber. Entonces, lo que más me importa de esto es que sea lo que fuera que ocurre, va a depender de lo que hagamos cada uno en su lugar. No es algo, no es responsabilidad del ministro de Educación, no es responsabilidad del rector de la universidad o director de la escuela, es responsabilidad de todos y cada uno
en la forma en que vamos construyendo día a día esas comunidades de aprendizaje en donde nos nutrimos, aprendemos y tal vez enseñamos, que es lo menos importante. Los dejo a ustedes con las preguntas que quieran hacer. ¿De qué manera podemos lograr ese cambio, esa transformación educativa en la medida en que existen unas fuerzas, también ese sistema económico, que se ve fortalecida en la medida en que la gente siga unas normas de comportamiento, una obediencia en general? Entonces, ¿cómo cambiar, cómo desvirtuar toda la transformación educativa, teniendo en cuenta que tenemos una fuerza que la conocemos, que es la economía? Sí. Y el mercantilismo. Sí, pero por ejemplo, yo mencioné este curso gratuito que cursamos con 200.000 personas, que está en una plataforma que debe tener simultáneamente por lo menos 100 cursos dictados por universidades como Harvard, como el MIT tiene otra que se llama edX. No, el MIT tiene la propia, no, edX también está, como Duke, como las universidades más caras del mundo. En castellano, lamentablemente, por ahora creo que está nada más que el TEC de Monterrey y alguna otra, pero espero que pronto muchos ingresemos a dar cursos gratuitos en Coursera. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que cientos de miles y tal vez millones de personas en el mundo hoy también están escaneando libros para compartirlos? Yo cada vez me alucino más, leo un texto de mi interés, digo, me gusta, quiero leerlo. Lo único que tengo que hacer por lo general es entrar en la Library Genesis y bajarlo. Alguien dio horas gratuitamente de su vida para escanearlo, en muchos casos para limpiarlo, para pasar el OCR, para que sea una edición bonita y subirlo a la red para compartirlo. Ni hablar de la música, ni hablar de las películas. Uno quiere aprender cualquier cosa, desde programación hasta reparación de licuadoras. O cómo cambiarlo. El otro día me decía un compañero aquí, cómo cambiar la tapa del iPad, que nos mató con ese ejemplo. Mi marido acababa de pagar $150 para cambiar el vídeo del iPad. Y yo trabajo en esto. Y me dice, ¿cómo no entraste en YouTube? Por $17 te explican cómo comprar el kit con la pantalla, cómo hacerlo paso a paso, punto a punto, y ya está. Hay una academia que se llama Khan Academy, que está dando cursos de todo tipo de cosas, gratuitamente, en el mundo. Somos miles los autores que ponemos nuestros propios libros bajo la licencia de Creative Commons para compartirlos con todos. Y la licencia de Creative Commons también es muy interesante, permite muchas formas diferentes, y hay Scientific Commons, por supuesto. Yo, por ejemplo, mi último libro, que se llama El mito de la objetividad, lo puse con licencia de Creative Commons, que permite que cualquiera lo pueda copiar, lo pueda leer, salvo publicarlo cobrando. O sea, la única que puede publicarlo en papel cobrando soy yo. Pero cualquiera puede copiarlo, repartirlo, utilizarlo. Pido que se cite, por ejemplo. Hay gente que no pide ni siquiera que se cite. Pone sus cosas para que se haga el remix. Otros lo toman, lo cambian, lo adecúan, lo reinventan, lo transforman. Hay mucha gente que ya está publicando. Hay un colectivo muy importante, no se los mencioné, que es Hashtag, de profesores universitarios, sobre todo de Estados Unidos, pero ya hay de todo el mundo, que está publicando con un sistema donde vos subís tu artículo, pero en la misma página que queda subido, todo el mundo puede comentar. Entonces no lees solo el artículo, lees artículo con los comentarios de tal, de cual, y se van formando comunidades, porque uno dice, me interesa más tal vez el comentario de tal que el artículo cual. Y están todas las versiones y formas. Este software es un software gratuito, puesto gratuitamente, para ser compartido gratuitamente. Entonces sí es cierto lo que tú dices. Hay fuerzas económicas que todos los años en Estados Unidos inventan la pipa, la pizza, la popa, ¿no? Y la nueva ley para prohibirlo todo.
últimamente, por suerte, viene fracasando. Lo más interesante es que es el propio Obama el que generalmente apoya esto, porque la industria del espectáculo, porque en general los demócratas están bastante cerca de la industria del espectáculo, que dan mucha plata para sus campañas, y a veces son los conservadores los que están a favor de software libre. Pero hay una lucha cultural mayúscula que nos compete a todos, que tiene que ver con aquellos que queremos un conocimiento libre y aquellos que queremos o quieren un conocimiento propietario. Y hay distintas formas también de reconocer a los autores. La idea misma del autor es una idea del modelo moderno. Nadie ha hecho algo por sí solo. Descartes, que se creyó que lo inventó todo, hablaba un idioma que lo inventó él. Criticaba a una gente sin la cual nunca hubiera podido pensar nada. Y hablaba con otros que, si no lo hubieran escuchado, hubiera sido como el loco de la colina. Entonces, cuando nosotros estamos pensando esto, sí, efectivamente hay una tensión contemporánea, por eso digo, no es la transformación que viene, es la transformación que quiero. Por eso es una cuestión ética. ¿A dónde vamos nosotros a promover y a colaborar? Si a los modelos de aprendizaje compartido, generoso y comunitario, o a los modelos de aprendizaje propietario. No es algo que está ya definido quién va a ganar. Lo que cada uno puede hacer es a dónde va a aportar y de qué manera va a trabajar para promover esto. ¿Se entiende la diferencia? Pero creo que es muy importante que incluso estoy hablando de las universidades privadas más caras del mundo. El MIT tiene, además de estar en el EDX, tiene sus propios open courses que puedes estudiar casi lo que se te ocurra. Y lo que está pasando, Kathy Davidson es una autora que recomiendo muchísimo para pensar, ella es una de las líderes creadoras del hashtag, tiene un libro magnífico, gratuito, que se puede bajar en internet, The Future of Education, el futuro de la educación, está mostrando cómo aún en universidades privadas carísimas ya está también trabajándose en modelos colaborativos. Estamos en un mundo en transición y no sabemos bien quién va a aportar más o menos. Yo contaba en el curso que di aquí que la Fundación Bill Gates apoya un montón de programas de evaluación con multiple choice, la educación privada, sacar los subsidios, etc. Mientras Melinda Gates apoya a Kathy Davidson. Esto está ocurriendo. La misma persona que pone el grito en el cielo, pongamos Julián Marías, que debe tener acciones en su editorial, porque la gente se roba sus libros, no tengo la menor duda que se ha bajado montones de películas y de música y de libros de otros, probablemente también. Entonces, el problema hoy, defender al autor no es defender a las editoriales, no es defender a la industria, es defender espacios de pensamiento y buscar nuevas formas de financiación, donde también las empresas privadas pueden perfectamente participar y a veces de modos mucho más creativos, mucho más generosos que grupos políticos de izquierda o, por ejemplo, hay alguna gente en el área que yo trabajo, complejidad, la que esperaría mayor generosidad, que no tienen un solo papel que no cobren, lo que hace que se lean mucho menos sus papeles, básicamente. Entonces, este es un tema clave, no está definido. Está claro que hay una tensión, que esa tensión es creciente y que el mismo que actúa en un nivel de una forma, en otro nivel actúa de otra. ¿Se entiende esto? Lo que hacen películas se bajan la música y no les molesta nada. Luego viene la gente de Spotify y genera un negocio maravilloso, generoso, donde todo el mundo puede escucharlo gratis o por valores muy bajos, y genera una nueva forma de industria. Entonces, lo que tenemos que trabajar es qué clase
de modos de construcción colectiva queremos hacer. Pero está claro que no solo existe ni es exitoso el modelo propietario. Hoy tenemos Apple, pero también tenemos Android, el código abierto. Yo lamentablemente uso Apple. No somos coherentes tampoco. Lo que pasa es que me puedo permitir pensar en mis incoherencias y ver qué voy pudiendo hacer con ellas. No siempre, es que pensar, cuando digo pensar, es pensar en la vida, tiene que ver con cómo llegaste a algo, en qué momento, qué significa cambiar. Yo ya tengo aquí, de antes, de la... Es un esfuerzo grande cambiar, con mi edad y les cuento. Entonces, no se trata de que este es el modelo, pero sí se trata de una ética que es capaz de reflexionar sobre sí misma en vez de inventarse uno mismo una perfección que le es imposible. ¿Qué otra pregunta, duda? No quiere perder el poder por el poder. Entonces, si entrego mis aportes, pierdo poder. Entonces, ya dejo de ser importante para que otros sean importantes. Pero también el ser humano es generoso. Lo que tenemos que aprender es precisamente a reconocer simultáneamente ambas cosas. Crear un balance. Crear un balance. No sé si hay exactamente un balance. Yo me inclino más a una estética como del yin y el yang, para darle una forma fácil de entender, ¿no? Hay cosas, miren, hay una película, te voy a contestar de esta manera, una de mis películas preferidas, tiene dos traducciones distintas al castellano que yo conozco, tal vez tenga más. El título es en checo, así que de ningún modo puedo compartirlo con ustedes que no sé el castellano. En castellano se llamó Lo mejor de nosotros, que así la conocí, y luego me enteré que otra traducción es El amor en los tiempos de odio. Ah, bien. Yo adoro esa película. Y adoro especialmente una cosa muy pequeñita, esa película. Tiene miles de cosas fantásticas. Es una película que ocurre durante la ocupación nazi en Checoslovaquia. Como ustedes saben, los judíos fueron perseguidos, masacrados, etc. Un joven judío llega a la casa de unos conocidos, pide asilo y a riesgo de vida la gente lo cobija en su casa. Entonces la mujer le dice al marido, bueno, se va a quedar en casa, qué sé yo, y le está por dar una frazadita que se ve que el marido quiere mucho. Y el tipo dice, no. El tipo es capaz de dar la vida, estamos hablando de Checoslovaquia, ocupada por los nazis, para salvar a un ser que ni siquiera era de su amigo, era un conocido, pero no le va a dar la frazadita. Entonces, no es que hay un balance. Yo estoy hablando del software libre y uso Apple. No hay ningún balance. Pero pongo todos mis libros en Creative Commons. ¿Cómo puedo balancear esas dos cosas? Lo que hay son tensiones y contradicciones que están todo el tiempo interjugando y que no podemos sacar. Este es el problema de las conclusiones, ¿no? Uno quiere decir, bueno, finalmente, entonces, ¿dónde estás? Yo conozco a muchísimos, te diría casi a la mayoría de los grandes abogados del software libre que no usan Ubuntu, no usan Windows, o que usan todo al mismo tiempo. Que usan un Ubuntu que te permite también usar Windows. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el balance? No hay balance. Lo que hay son tensiones que dan forma diferente según el interjuego que a cada momento se va dando. Pero creo que es muy importante, porque las dos preguntas son de la misma ética, digamos. Efectivamente, hay sectores poderosísimos que quieren un conocimiento propietario, que quieren lucrar con el saber, que no quieren compartir nada, sino obtener pingües beneficios para tener el
coche número 400 en su cochera. Los hay. Los hay y están cada vez peor. Pero también podemos decir, estamos en Costa Rica, que en los últimos años, no estamos en los 90, por lo menos en Latinoamérica muchos estamos intentando movernos un poco de esa esfera neoliberalismo perverso. Acaba de ganar Syriza en Grecia y esperemos que podamos en España. Y no es que sea ninguna panacea, pero digo, algunos están tratando de promover otras formas. Lo que cada uno puede hacer es decir hasta dónde puede, en cada momento, en cada espacio, promover una ética del encuentro y de la generosidad y no quedar cautivo de una práctica del control y el acaparamiento. Pero tampoco era antes. ¿Qué otra pregunta? Sí. Sí, no es una pregunta teológica. Podría contestarla, sería buenísimo. Eso también, ¿por qué uno tendría que contestar? ¿Por ahí tienes una pregunta genial? ¿Yo no puedo buscar? Sí, bueno, primero un agradecimiento por tu charla muy interesante, muy particular, muy a tu estilo, muy lindo, muchas gracias. Y bueno, entonces yo creo que te quería preguntar más si lo de esto, estás prácticamente como cuestionando o más bien ayudándonos a cuestionar, a dudar, a sospechar del modelo tradicional que conocemos, el modelo tradicional de crear el conocimiento, entre comillas, porque no creamos conocimiento, repetimos conocimiento, ¿verdad? Pero existe el modelo comunitario que conocemos. Pero no sé si te has preguntado en tus investigaciones, has pensado un poco en la forma de conocimiento, pero ya personal, es decir, ya hablando del horizonte de significado que cada persona va creando a lo largo de la historia, a lo largo de su historia personal, y la manera de sospechar también de ese bagaje o de ese horizonte de significado, porque podemos morir engañados, creyendo que el mundo es eso que yo me metí en. Pero no, no sé si te has preguntado la manera de cuestionar eso y de derrumbarlo. Sí, y me lo han preguntado sobre todo después de ser madre. Yo creo que cuando uno tiene un hijo, a uno le puede pasar con un alumno, no más que necesaria tener un hijo, a mí me pasó así. Es un shock epistemológico. Hay un otro que es un otro que uno quiere mucho, 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 pero que no deja de ser otro y que es una permanente sorpresa. Y cuando tiene el segundo hijo es todavía peor porque no se parece nada al primero y todo lo que uno sabía o creía que sabía o creía que había aprendido no sirve para nada porque el segundo es otro y uno es otro, no es que el segundo es otro. Yo era 3 años y medio más vieja, algo había aprendido, era otra cosa. Y ahí empezó toda una reflexión que tiene que ver el conocimiento en el sentido de pensamiento, que lo estoy usando, es al mismo tiempo absolutamente personal y completamente social. Esta es la paradoja, esta es la respuesta que yo encontré, por lo menos. ¿Qué quiero decir? Jorge lo dice de una manera bonita. Dice, cuando uno escucha un poema donde las señoritas de no sé dónde se la pasan todo el santo día haciendo no sé qué, si no conoce, si no es un habitual del castellano, puede pensar que es una figura poética que inventó el poeta. Ahora, si uno es un hablante del castellano, sabe que las señoritas hacen todo el santo día, todo es una figura del castellano, no de Denise, no del poeta tan particular. Nosotros, ya sea que pensemos o utilicemos un lenguaje musical, no será solo en el lenguaje hablado, es más fácil los ejemplos en el lenguaje hablado. Cuando pensamos en el lenguaje, ya pensamos en algo que es social. No pensamos por nuestra propia y total inteligencia. Y también pensamos en función de los modos peculiares en que en una cultura
nos fueron constituyendo en sujetos. Uno no nació sujeto, se fue constituyendo en sujeto. Kathy Davidson tuvo la suerte de vivir en Japón muchos años y me encantó un ejemplo que ella cuenta, del que yo no tenía la menor idea, y es que normalmente cuando uno, nuestros chicos aprenden, generalmente nosotros tendemos a decirle primero papá y mamá. Yo decía solamente mamá. Las cretinas dijeron las dos, papá. Y yo estaba mucho más sola por día, pero no dudo. Pero en general decimos papá, mamá, agua, vaso, comida, cosas, señalamos cosas. Los japoneses no hablan de cosas, no, en su primer trato con los niños no refieren a cosas, refieren a modos de relación, a qué cosas respetuosas o no, al tono, a toda una serie de cosas que a nosotros no se nos pasaría por la cabeza ni de casualidad. Entonces, cada uno, nadie puede pensar por mí, pero yo no pienso sola. En mí piensa una cultura. Piensa de una forma peculiar. ¿Y cómo no quedar hechizado? Me encantó tu pregunta. Solamente el mirar al otro, pero mirarlo al otro. Tener esta presencia real del otro como otro. Hoy se puso de moda en internet y empezó a pasar, por lo menos en mi Facebook, y cada vez más gente lo sube, yo lo subí, algo que dice, el otro no lo hace en contra tuyo, ni a favor tuyo. Sencillamente, cuando hace algo que hace de otra manera, que vos no entendés, es porque es otro. Nos cuesta terriblemente reconocer esta otredad del otro. Nos cuesta personalmente reconocer esto, este afuera, porque si no quedamos condenados al solipsismo. No estamos condenados al solipsismo porque siempre hay otros. Solamente los ingleses creen que el otro es una hipótesis, es un problema de nosotros. No lo digo en serio. Toda la filosofía inglesa, no lo van a encontrar en otra filosofía, toda la filosofía inglesa se pregunta, ¿cómo puedo hacer para estar seguro que el otro existe? Yo es algo que nunca se me hubiera ocurrido preguntar. Tampoco se me hubiera ocurrido pensar como dejar que puedo dudar que tengo un cuerpo. Pero se ve que a él se le ocurrió y tuvieron mucho éxito ambos. Pero en relación a tu pregunta, que yo creo que es crucial en función de esta educación. Un maestro solo puede aprender cuando sabe escuchar. Pero no cuando sabe oír, sino cuando sabe escuchar. Cuando alguien hace una interpretación teológica que yo no entiendo, pero que puedo darme la disponibilidad de aprender y de ver. Yo, de hecho, trabajo en Argentina, y esto también es interesante en relación a educación pública, privada, confesional, no confesional. Yo trabajo con un grupo de escuelas de monjas, de las monjas azules. Y incluso he trabajado en temas vinculares de la comunidad, voy a los retiros con ellas. Y me eligen precisamente porque soy de ascendencia judía. Y entonces no puedo hacer ningún lío teológico, porque no entiendo nada. Pero puedo hablar de las cosas que pasan. Y les interesa la forma peculiar en que yo pienso los vínculos. Entonces uno puede construir un tipo de educación inclusiva en muchos casos, mucho más potente en una escuela privada que en una escuela pública. Hoy las escuelas públicas francesas están echando a todas las jóvenes que usan burka bajo el nombre de la democracia y la libertad de expresión. Entonces, no se trata de mirar esos signos externos que ponen totalmente a alguien en un lugar. Yo creo que yo prefiero la educación pública y la gratuita, pero también sé que nuestra sociedad se ha organizado de muchas formas que han excluido y generado distintas formas de apropiación del saber. Y que finalmente no hay ninguna educación que sea gratuita, porque la educación pública la pagamos con los impuestos. ¿Sí? Entonces, creo que es importante esto. La perspectiva ética tiene como centro, el núcleo, la idea
de que somos en otros, somos siempre con otros. Octavio Paz lo dijo en un poema maravilloso, el otro sin el cual yo no existo. Y de hecho las neurociencias contemporáneas están encontrando precisamente eso, que el sistema de neuronas espejo es a través del cual, gracias a la empatía y el encuentro con el otro, se va a configurar el propio yo. Ese yo tiene al otro. Entonces, creo que eso es lo que nos saca del delirio, ¿no? El delirio es la incapacidad de conectar con otro. El problema de los locos no es que no tienen razón, es que no nos entendemos. Pero lo peor para el loco es que ellos, él no encuentra quien lo entienda. Cuando encuentra quien lo entienda, muchos son capturados de loco porque están en un contexto donde nadie los entiende, no porque tengan en sí algo que es la locura. Foucault planteaba que la locura es una creación del juicio. Entonces, creo que esto es uno de los aspectos centrales de lo que estamos hablando. Y el otro, no solamente como otro, sino como otro pensante. Nunca la educación hubiera sido un modelo mecánico basado en la transmisión o en la ilusión de transmisión si no hubieran pensado al otro como una tabula rasa que había que imprimirle un saber. Si el otro, hay en internet, no me acuerdo el nombre, Amicadi creo que se llama, Cudi, ¿no? Con doble D. Es una investigadora, creo, no estoy segurísima. Después, si no lo busco, les mando el link, que trabaja sobre, no, se llama de otra manera, sobre el aprendizaje de los chicos chiquitos y de los bebés. Y ahí se ve perfectamente cómo un bebé piensa. Cómo un bebé piensa singularmente en una cultura. Pero cada bebé es al mismo tiempo radicalmente singular, que no es lo mismo que individual. Porque cuando digo singular, digo un singular entramado. Un singular que es radicalmente distinto a todos los demás, pero que es parte de esa trama, igual que todos los demás. Hay un poema que me enseñó un querido amigo que dice: el patio de mi casa es muy particular, se moja cuando llueve como las demás. Bueno, esa sería la arquitectura. ¿Vos querías decir algo? Me acordé de la frase esta de Margaret Mead, donde dijo: no duden que un pequeño grupo, no me acuerdo exactamente qué decía, pero un pequeño grupo de personas comprometidas logran un cambio, y efectivamente son los únicos que logran un cambio. Entonces, creo que a pesar de que haya la estructura que haya, primero, ya todos nos estamos dando cuenta de que no está funcionando; segundo, si realmente estamos comprometidos con esto, se logra. O sea, yo no sé cuánto tiempo va a tomar o cuánto nos va a demorar, pero lo importante es eso, ¿no? Ya estamos en el camino de... Entonces, yo lo diría muy parecido, pero con un condimento que tal vez cambie todo. Que es que no hay ningún lugar donde llegar. Que cada quien va a ser... Pero yo qué sé cuánto voy a vivir, ¿de dónde, y qué va a ocurrir dentro de dos siglos? No, ni importa nada. Lo que sí es que yo hoy, en mis clases, en mis espacios, en mis seminarios, puedo construir algo de todo esto. Que tal vez el año que viene deje Apple, ¿no? No sé. Y me pase a Android o a Ubuntu, o no sé. O tal vez eso yo no pueda, pero sí pueda muchas otras cosas. ¿Qué? Esto también es importante. No es que es todo el modelo del pensamiento mecanicista llevaba a la búsqueda de la revolución en un futuro donde todo iba a ser perfecto y maravilloso. No hay tal. Lo que hay son presentes donde ya, ahora y siempre, y hace mucho, los docentes vienen haciendo otras cosas. El que no tiene disposición para escuchar, no hay curso que se la dé. Nadie tiene disposición para escucharlo todo.
porque no tiene capacidad, porque es cerrado en algunos temas. Yo hay cosas que parezco una troglodita así, salida de... Y bueno, yo en esto tuve que hacer, por ejemplo, yo adoro el cine, pero me doy cuenta que a mí me gusta el cine más clásico. Hablo de los nuevos paradigmas, si puedo aceptarlos en muchos otros lados, o me gusta la novela decimonónica. Me dan a Perec y digo, esto es muy raro para mí. No es que todo, no es que estaba mal ese modelo de escritura, o el cine clásico. Pero también hice un curso, de hecho con mi propia hija, para aprender a ver otro cine. Y de repente me di cuenta que un cine no tiene por qué contar una historia. Que si yo me aburro cuando no me cuentan una historia, es porque yo soy como soy. Pero que también empecé a ver que podía mirar otras cosas. Y siendo que no es el cine de mi corazón, aprendí nuevas miradas, aprendí a buscar otras cosas y a apreciar otras cosas y sobre todo a tener más respeto, porque creo que además lo dijo en el curso dirigiéndose a mí sin decirlo, hay mucha gente que dice no se entiende nada, ¿no? Como poniéndose la vara de entender. Y en muchos casos lo que uno no sabe es entrar a otra dinámica, a otros tipos de música, a otros tipos de poesía, a otros tipos de lectura. Y no todos vamos a poder todo. Uno de los grandes defectos, a mi gusto, de la educación moderna es pretender que todos tenemos que apreciar la música dodecafónica. Lo siento, me pone los pelos de punta. Con alguna suerte he empezado a poder escuchar música china, porque he tenido distintas oportunidades que me llevaron a eso, pero era muy difícil. No todos vamos a poder experimentar todas las formas posibles. Lo que sí podemos es tener una actitud básica de respeto y de reconocimiento de que nuestra propia forma de existencia tiene consecuencias. Y aún nuestros defectos son parte de lo que somos. Y tenemos que aprender a quererlos y a tratar de utilizarlos de alguna forma más colaborativa. ¿Alguna otra cosita? ¿Estamos? ¿Sí? Denise, muchísimas gracias por venir y compartir tan generosamente con nosotros tu visión del mundo y retarnos a pensar de una forma distinta y a, sobre todo lo que nos has dicho, que cada uno y cada una de nosotros puede hacer en el presente lo que creemos que puede mover este cambio educativo. Te esperamos de nuevo muchas veces aquí en la Universidad de La Salle y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Thank you.